¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver cine, chicos y chicas, porque he descubierto un animador que es una bestialidad. Os voy a dejar el enlace en la descripción. Y lo dicho, lo vi en Twitter, me pareció espectacular y he preparado tres animaciones suyas, a ver qué tal están. Así que vamos con la primera. Están en inglés, intentaré traducir todo lo que pueda, ¿vale? La primera se llama Irse AFK en Counter Strike. Vale. Aquí vemos al CT corriendo. Me voy a AFK un rato. Ahora vuelvo. Ok. ¿Quién es ese tío? Está mirando a todos lados, tal. Hey, tío. Bueno. Muy gratuito, ¿no? No, no reacciones, AFK. Déjame intentar algo más. Una carretilla. ¿Qué va a hacer? Pero... ¿por qué? Pero... no me esperaba esto. ¿Qué cojones estoy viendo? ¿Esto en cine? ¿What? ¿Qué estoy viendo? Se va a pescar con él, pero... pero... ah, y el que está FK captura más... o sea, pesca más, ok. Ah, que se va a hacer un selfie. Ok, te los cojones. No me esperaba esto para nada, tío. Naptec, pero esto qué cojones es, tío. Vas a dar una vuelta por todos los mapas, ¿no? Y es Stage en Zone. Perdonad. Stage en Zone. ¿Sabías? Nunca me hubiera imaginado hacerme un amigo de un antiterrorista. Gracias por estar siempre ahí. Ok. Bueno, claro, vuelve de estar AFK y se carga al terror. Eso está demasiado bien hecho, ¿eh? What the fuck? ¿Qué cojones? Well, then am I. ¿Dónde estoy? I should go find my teammates. Debería encontrar a mis amigos. Mis compañeros, ¿no? ¿Qué acabamos de ver? Esto es cine, pero cine puro. Vale, la siguiente animación se llama La Flash más brillante. Ok. Reconoceréis el mapa. Y una lámpara del genio, ¿no? ¿Te dispara? Gracias por liberarme. Mira, es un terror. Bueno, te doy un deseo. De puta madre. Espera. No se supone que son tres. Bueno, la inflación, ¿no? La subida de precio y los deseos, claro, claro. Ahora hay que cortar, ¿no? Hay. Bueno, el terror un poco. Un deseo por. Customer, por consumidor. Deseo. La flash más brillante que el mundo haya visto. Vale, le da el deseo. Pero ten cuidado con el poder de eso, úsalo con responsabilidad. Me ha dicho lo mismo, que cojones. Vale. Muchísimas gracias. Se pira con la flash. Ok. Bueno. Vale, estamos en vértigo. Coger eso. Bueno, lo de la responsabilidad se la ha sudado, ¿no? Vale, y la tenemos. Hay que reconocer que la animación está muy bien hecha, ¿eh? Muy, muy bien. Ok. Bueno, la flash es sensacional. Bueno, estos que están en otro mapa. En Anubis, ¿no? Quiero entender que están. Ese está en Nuke. Momentos antes en la luna. Ah, bueno, que la flash ha llegado hasta la luna. ¿Qué cojones? That's one small step for a terrorist,
Un pequeño paso para los terroristas y un gran paso para... Espera. Pensaba que la luna estaba hecha de queso. He traído crackers. Ah, bueno, que ha traído galletitas para untar con queso. Menudo astronauta. Vale, que está compuesta por tierra y rocas. Ok. Que te calles, sí, en fin. Vamos a venir para lo que hemos hecho. Ah, que van a plantar la bomba en la luna. Pero estos terroristas astronautas. Hostia, la flash, tú. ¡Qué locura la flash! Ok. Pues vamos ahora a la tercera animación que hice. A pillar al Yeti. En Counter Strike. Está encendido. Ok. 3, 2, 1. Acción. Bienvenidos a la captura de fricadas. Vamos a ver, van a capturar Bigfoot. Ah, no, que no han podido capturar Bigfoot y van a por el Yeti. Dicen que han encontrado buenas pistas y han puesto trampas que deberían incrementar sus oportunidades, sus posibilidades. Siento si las traducciones no son al uso porque yo no estoy acostumbrado a traducir ahí del tiri. Ok. ¿Este mapa cuál es? Es como el primero, no sé si es algo de Danger Zone y ahí me he perdido. O de algún mapa de comunidad. Vale, buenas pisadas. Son increíbles. ¿Qué tamaño de zapato es? Claro. Usan zapatos. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has conocido? Pues ya está. Bueno. Qué locura lo bien hecho que está eso, eh. O sea, os voy a dejar su canal en la descripción. Tendrá más animaciones por si queréis verlas. El tío con la cámara, qué cojones. Vale. Y aquí hay como muchísimas pisadas. Es muy listo. Y se ha dado cuenta que le están siguiendo y por eso ha puesto tantas pisadas. Vale. A ver qué hacen ahora, se dividen. A ver qué hace este. ¡Un carambín gratis! ¡Ojo! Puta, qué ofertón, ¿no? ¿En serio, gratis? ¿What? ¿Eso que le ha puesto el Yeti ese? Vale. Está cubierto de nieve. Ahora, esto se van a creer que el otro es el Yeti. ¿Has encontrado algo? No. Esperaba que encontrarais algo. Owen. Nada. Joder, sois inútiles, tú. Necesito un nuevo equipo. Madre mía, tú el tóxico. He organizado todo, con estrategia, mapeando. Y ahí viene el colega. Y entras al Yeti. No me lo creo. ¿Por qué está corriendo hacia nosotros? Está atacando. Hacer algo. Dispararle. Ah, bueno. Oye, son un poquito malos, ¿no? Son un poco platas. Toma. Hemos capturado. Gran trabajo todos. Emmet, ¿qué cojones? ¿Ha sido el Yeti todo este rato? ¿Se ha pillado en una trampa de Stanley? Chicos, miradnos. Estamos preparados para esto. Y vamos a descansar, ¿no? O sea, dejarlo a un lado. Chicos, esperar. ¿Y qué ocurre con los pasos que hemos visto antes, no? Los primeros, los que eran tan grandes. ¡Ojito! Ah, pues sí tiene zapatos, ¿eh, tío? ¡Vaya novatos!
Tío, están muy bien las historias. Podrían ser, entiendo que mejores, pero la animación en sí es una locura. Con esto, chicos y chicas, me despido. Espero, corazón, que hayáis disfrutado y hayáis conocido a alguien que tiene un talentazo increíble. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!